Bueno, buenas tardes a todos. Aquí estamos saludando desde el auditorio de la Macarena B, del edificio de laboratorios de la Macarena B. 2:04 PM. Vamos a dar unos minutos de espera, pero queríamos saludar a quienes puedan estar acompañándonos por Facebook para avisarles que ya en breve vamos a comenzar.
Bueno, ahora sí vamos a comenzar formalmente. Entonces, bueno, pues muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por asistir al coloquio de licenciatura en física. Agradecimiento especial a quienes nos acompañan acá en el auditorio del edificio de laboratorios de la Macarena B, a quienes nos acompañan por la videollamada en Teams y quienes están conectados por Facebook. Pero por supuesto que el mayor agradecimiento es con la profesora Olga Lucía Castiblanco Abril, que aquí creo que todos conocemos muy bien. También agradecimiento al profesor Vizcaíno, que nos acompaña por aquí. La conoce muy bien, saben de su trayectoria académica, pero pues yo me voy a referir a lo esencial. Licenciada en física de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Es magíster y doctora en educación. Bueno, la maestría no es exacta en docencia de la física, y es doctora en educación para las ciencias. Bueno, y no, tenemos el enorme placer de contar con la profesora en el proyecto curricular de licenciatura en física ya hace unos buenos años. Bastantes años. Pues sin más preámbulos, vamos a escuchar a la profesora sobre este interesante tema hacia nuevas interpretaciones de los procesos de matematización de la física en la enseñanza. Entonces yo les pido que por favor la recibamos con un aplauso. Y yo creo que esto, ¿cómo acá? ¿Lo hace? Listo. Me voy a hacer para acá para que el cable no se. Listo. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a todos los estudiantes. Aquí hay estudiantes de pregrado y de maestría, colegas. Sé que por Facebook nos están viendo desde México, probablemente desde Panamá. Un saludo para todos quienes estén por ahí también en la reunión. Sé que hay personas también de acá, de la facultad y de otras facultades interesadas en escuchar esta charla. Entonces, pues, muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, yo les voy a hablar, esta fue una charla que preparé, más es como para contar una historia de dónde nace esta idea de lanzarme de manera tan atrevida a decir que hay nuevas maneras de entender los procesos de matematización de la física, porque si hay algo rígido son los procesos de matematización de la física, precisamente, ¿cierto? Entonces, bueno, ¿quieres pasar a la siguiente diapositiva? Bueno, esa se devolvió. No, ahora avanzó mucho. Ay, eso. Esta tablita que preparé aquí es para contarles como la génesis, ¿no? Y el desarrollo de esta idea al interior del grupo de investigación en enseñanza y aprendizaje de la física. Realmente, bueno, si ustedes ven, el primer trabajo en esta línea fue en el año 2003, que fue mi tesis de maestría precisamente en docencia de la física. Para 2003 yo llego, o sea, en 2003 terminé la maestría, pero ya llevaba desde hacía años, listo, gracias. Avanzando, digamos, con una pregunta, una preocupación muy grande, pues porque yo ejercía la docencia de la física, yo trabajé 10 años en la Secretaría de Educación, en colegio público, y sabía de las grandes dificultades que había en la enseñanza de la física, especialmente cuando se asume como una serie de ejercicios matemáticos, ¿no? Eso me venía generando una preocupación muy grande porque no había manera, yo no encontraba manera de enganchar los estudiantes, de hacer que cobrara sentido la clase o significado siquiera para mí. O sea, yo misma salía de mi clase y decía, ¡guau! ¡Qué clase tan aburrida, qué jartera! Entonces yo salía muy preocupada y por eso me voy con esa pregunta de investigación para la maestría. Y ya, pues ya, yo no tenía claro el panorama como lo tengo hoy, 20 años después, ¿cierto? Pero yo me hacía una pregunta en ese entonces y era, bueno, ¿y qué es eso tan difícil? O sea, ¿cuál es la vaina? Que cuántica, ay, no hablé de cuántica, que uy, eso da susto. Entonces yo, pues, me fui a estudiar uno de los autores más propositivos en la cuántica, que fue Paul Dirac. Mi tesis de maestría se llamó así, una perspectiva pedagógica a propósito de Dirac. ¿Por qué?
Pues porque yo me puse a estudiar a Dirac para tratar de entender, pues busqué varios, digamos, estudié varios, Heisenberg, Bohr, Schrödinger, de Broglie, varios de esa época, tratando de entender cómo fue que formalizaron matemáticamente la lógica de la cuántica, ¿sí? La manera de entender el movimiento de las subpartículas y esas cosas, ¿cuál era la lógica? O sea, yo iba era por la lógica, no por el desarrollo, digamos, de volverme experta en resolver ejercicios de la cuántica. No, yo quería entender era la raíz de dónde sale la lógica de la cuántica. Entonces yo estudié a toda esa gente y me gustó mucho el trabajo de Dirac porque él introduce un concepto en sus libros y Dirac no era un escritor así muy, muy elocuente, digamos, era más bien parco y seco, para leer es difícil, pero introduce una idea que es la belleza matemática, un concepto. Y eso me llenó de sentido, porque él decía, él define, dice, bueno, belleza, pues belleza no se puede definir, porque pues, que es bello, ¿cierto? Pero que no la pueda definir no quiere decir que no exista, porque sí sabemos que hay cosas más bellas que otras, ¿cierto? Con el patrón que queramos, pero hay más bellas que otras. Entonces él dice, bueno, ¿qué puede ser bello matemáticamente? Entonces, ah, pues algo que pueda tener sentido físico, él lo define así. Si hay una organización matemática que puede tener sentido físico, o sea, que es pensable en mi cabeza, eso es bello, ¿sí? Si hay una organización matemática que es simple, que entonces empiezan a acudir a los principios de simplicidad, entonces eso es bello. Y empieza a poner una serie de características, y esas características yo me doy cuenta que todas tienen que ver con una necesidad de sentir que se está entendiendo lo que se está pensando. O sea, que yo no debería ponerme a pensar en física cosas que yo siento que no entiendo porque es exactamente una pérdida de tiempo, ¿sí? Solo me trae frustración. Y entonces yo analizo esa tesis para que algún día alguien la quiera leer, pues ahí desarrollo ese concepto de belleza matemática. Y hasta ahí llegué. Digamos que en esa tesis lo que logré hacer es eso, ¿no? Como ver que no era tan, no es tan matemático en el sentido de tan algorítmico ni tan ecuacional como se suele presentar la cuántica, sino más bien es un tema de desarrollar una lógica de pensamiento que te permita entender qué está pasando. Y si yo le logro formar al estudiante esa lógica, una nueva lógica de entender el movimiento, pues ya, ahí está, eso no es más, ¿sí? Lo otro es, pues, matemáticas. Pero la física no es matemáticas, ¿sí? La física es un modo de entender la naturaleza. Y entonces pasa un tiempo, ahí seguimos haciendo unas cosillas. Después, el profesor Vizcaíno, que está aquí, toma esa pregunta y hace su tesis de doctorado, pero se va a preguntar cómo entienden la matematización, ¿sí? Porque yo ya en mi tesis dejo un cuestionamiento. Bueno, y al fin y al cabo, entonces, ¿qué es matematizar la física? Entonces, ¿qué es eso? Porque Dirac dice que matematizar la física es hacer una organización de ideas que tengan sentido y significado. Y yo me quedo con esa pregunta. Y entonces después vamos problematizando eso y en esta tesis de doctorado se va a buscar cómo los profesores, los estudiantes y los libros de texto universitario entienden la matematización de la física, ¿sí? Ahí nos da, de esa tesis salen varios hallazgos, ¿cierto? Uno, que la matematización de la física a lo largo de la historia es un proceso de pensamiento muy diferente al proceso de matematización de la física en una clase de física. Ese fue el primer hallazgo, ¿sí? A lo largo de la historia de la física ha sido la sumatoria de una serie de situaciones, no necesariamente sumativas, ni necesariamente en secuencia, sino más bien ha sido como caótico, como azaroso, ¿sí? Y entonces uno se encuentra con que muchos desarrollos matemáticos de la física, por ejemplo, responden a nuevas organizaciones matemáticas en el lenguaje de los matemáticos, ¿cierto? O a casualidades o a necesidades, o sea, no responden a una sola cosa, ¿sí? Digamos que a lo largo de la historia de la física han habido muchas circunstancias que hacen que se desarrolle una cierta ecuación o una cierta manera de entender. Pero eso no se puede traer al aula de clase igualitico, porque no podemos pretender que lo que la humanidad tardó 200 o 300 años o 20 siglos
en desarrollar, entonces yo lo voy a desarrollar con un estudiante en 6 meses o en un año. Eso es imposible, o sea, eso es humanamente imposible, no se puede. Por eso esa tesis lo que mostró es que definitivamente sí hay una diferencia entre ponerse a estudiar cómo se desarrolló la matematización de la física a lo largo de la historia y otra cosa es ponerse a pensar cómo desarrollar procesos de matematización de la física en la cabeza de los estudiantes en un tiempo real, ¿sí? En el que los tenemos en nuestras manos. Y los otros hallazgos que encontró esta tesis fue que en el mundo de la investigación en enseñanza de la física, ya desde hace décadas, pues por lo menos unas 3 décadas o 4, hay gente por diferentes partes del mundo que ha investigado la relación entre física y matemática en los procesos educativos. Y lo que se encontró fueron unas tendencias. Entonces hay gente que tiene la tendencia al abordaje fenomenológico, es decir, que dice que la enseñanza de la física debería ser meramente un estudio de la fenomenología y lo demás pues va llegando por añadidura, digamos. Y entonces hay expertos en desarrollos fenomenológicos. Hay otra tendencia en el mundo que es la modelación. Entonces hay quienes dicen, no, la enseñanza de la física lo que tiene que hacer es enseñarle al estudiante los modelos explicativos de la física y enseñarles a comprender esos modelos explicativos. Entonces desarrollan pues actividades, tecnologías, etcétera, etcétera, para presentar los modelos y pues obviamente logran resultados diferentes a lo que se logra con la enseñanza tradicional. Igual lo fenomenológico, también logra resultados diferentes. Digamos que lo uno logra resultados en términos de desarrollo del lenguaje científico, lo otro logra resultados en términos de apropiación de los modelos explicativos, pero hay otra tendencia y es la que está basada en la experimentación. Entonces hay gente que dice, no, la física tiene que ser enseñada meramente experimental y lo que hay que enseñar es a observar, a lanzar hipótesis, a organizar tomas de medidas, análisis de datos, etcétera, etcétera. Eso fue lo que arrojó esa tesis. Hasta ahí llegamos. Y entonces nos quedamos con muchas más preguntas, ¿cierto? Porque nos parecía como que esas tendencias que se encontraron son tendencias, están muy localizadas además en el mundo, ¿sí? La tendencia de la modelación está más en el ámbito europeo, la tendencia de la experimentación está más en el ámbito anglosajón y la tendencia de lo fenomenológico está más en el ámbito latino. Si bien hay mezclas, pero hay unas cosas que nos empezaron a llamar la atención. Bueno, y seguimos con esas preguntas. Ahí en 2019 yo empiezo a dirigir unos trabajos de grado. De 2019 para acá he dirigido estos, 1, 2, 3, 4. Este está para defensa mañana, justamente. Mañana defiende este feliz cristiano. Pero ya son 4 trabajos de grado en donde hemos ido profundizando en esas preguntas, ¿cierto? Entonces, lo primero que hicimos con estas dos de Wilmer y de Ramiro fue tratar de verificar si las maneras como se entiende la matematización de la física en los profesores y estudiantes brasileros, que fue donde fue hecha esa tesis, coincidían con aquí en Colombia. Entonces, hicimos investigaciones para verificar y coincide, encontramos que sí. O sea, la manera como los estudiantes, esas dos fueron hechas con estudiantes de licenciatura en física aquí en el curso de didáctica de la física 3 cuando era en séptimo semestre, y lo que encontramos es que en general los estudiantes sí tienen una visión de la relación entre física y matemática centrada en el modelo matemático, ¿sí? Ya ni siquiera en el modelo explicativo, es el modelo matemático, entiéndalo o no. ¿Sí? Entonces, que hacíamos ejercicios en donde queríamos saber cómo un estudiante habla sobre tal fenómeno, cómo habla. ¿Sí? Pues voy a lanzar una pregunta sobre alguna cosa, entonces lanzábamos preguntas, por ejemplo, sobre tensión superficial. Me acuerdo de un experimento que hicimos sobre ese tema. Y entonces, cuando se les pedía que explicaran la cosa que estaba pasando, muchos, la mayoría, tienen la tendencia de ir al tablero y escribir una ecuación. Y asumen que como ya me escribieron la ecuación, yo ya tengo que entender lo que está pensando, ¿sí? Es más o menos de ese estilo, ¿sí? Encontramos que efectivamente en los libros de texto que usamos acá, también la relación entre matemática y física es meramente instrumental, ¿no? Es un mero uso de ecuaciones para resolver problemas. Pero no hay aquella construcción epistemológica de comprensión del fenómeno, digamos.
Entonces, acá en esta tesis 22 con Luis, en 2022 lo que hicimos fue hacer una propuesta. Entonces, con Luis hicimos una, o sea, con Luis, digamos, yo ya venía haciendo esa propuesta y la aplicamos con el trabajo de Luis, ¿no? Entonces, la propuesta que yo hago es, bueno, digamos que las investigaciones que en el mundo se han encontrado en esas tres tendencias que les comentaba, las podríamos juntar todas en un solo proceso, porque cada una tiene una ventaja y una desventaja, ¿sí? Si me voy solo a la modelación, se me olvida lo fenomenológico, ¿cierto? Pero si me voy solo a lo fenomenológico, se me olvida la modelación. Entonces, lo que hice fue juntar esas tres y hacer una propuesta de un desarrollo de matematización. Entonces, yo di un curso de didáctica en donde les enseñé a mis estudiantes de didáctica esa secuencia. Dije, bueno, uno debería enseñar física así, en este orden, ¿ya? Entonces, les enseñé todo, hicimos ejercicios y al final ellos tenían que hacer una propuesta de enseñanza de la física para sus colegas en esa lógica que yo les estaba diciendo, ¿sí? Y vamos a medir si... Primero, si la habían entendido, si la habían agarrado, ¿cierto? Y segundo, ¿qué impacto tenía tratar de enseñarle a la física, un tema de la física en un formato no convencional, digamos? Eso fue esa tesis. Y esta, que está con Gavin, ya son unos trabajos más específicos para ir a caracterizar. O sea, lo que encontramos aquí con Luis es que sí funciona. Sí funciona. Fue absolutamente exitoso. Los estudiantes de ese curso estaban... digamos, muy encantados y muy emocionados de poder hablar de la física en unos formatos que nunca habían hablado, ¿sí? Eso fue muy bueno y entonces nos hizo pensar que por ahí vamos bien y ahí seguimos haciendo otros trabajos, en otras tesis de maestría, y aquí ya vamos a trabajar en una caracterización mucho más específica de en qué consiste cada una de las fases de ese proceso que estamos proponiendo. Bueno, esa era como la génesis y el desarrollo en este grupo, ¿no? Pasamos, no, yo puedo pasar. ¿Eco? ¿Aquí? ¿A dónde apunto? No, no tienes poquito, no pasó. Allá, ok. Aquí lo único que quiero mostrar, obviamente no voy a leer todo esto, pero estas son las publicaciones que se derivaron de esas investigaciones que hemos hecho en esos 20 años. Pues mire, han salido publicaciones, por ahí en el 2009 nosotros ya desarrollábamos esto, imágenes permisibles, correctas y pertinentes en el pensamiento físico-matemático, eso salió en la revista Ingenio Libre. Después salieron, de esa tesis de doctorado salieron cuatro publicaciones, en donde se muestran las concepciones de matematización en profesores, en estudiantes, en los libros, y también pues toda la síntesis. Hemos ido a eventos, Congreso Nacional de Enseñanza de la Física, con dos ponencias, International Conference on Physics Education en Australia, CLUS International Academy Conference on Education en Las Vegas, en Estados Unidos, International Conference on Physics Education en New York, este encuentro didáctico de la química y la física en Panamá, 30 Taller International New Trends in Physics Teaching en México, y recientemente tenemos estos dos artículos, que este ya está, Physics Education, y otro que está por salir en la Revista Mexicana de Física. ¿Esto de qué habla? Primero, pues que cada trabajo de estos tiene una cantidad de lecturas de fondo. O sea, no es que estamos hablando sobre el vacío. No, eso han sido lecturas. Hemos leído autores de todas partes del mundo en varios idiomas para poder asegurarnos de que lo que estamos diciendo le hace sentido a la comunidad internacional, digamos, ¿cierto? Cuando se presenta esto en eventos internacionales, esto nos da un plus, porque es una oportunidad real y directa de recibir retroalimentación de otras personas, ¿no? Que investigan en el campo, en la línea, y que pueden decirle a uno cosas si vas bien, o vas más o menos, o vas mal. En general, la respuesta siempre ha sido altamente positiva, ¿no? Y por eso seguimos insistiendo con eso. Bueno, ¿cuál es la propuesta? Aquí está. Básicamente es esta, ¿sí? Que la preparación y desarrollo de la clase avance en al menos tres fases consecutivas que reconocen la naturaleza del pensamiento científico en el estudiante, ¿sí? No del pensamiento científico en los científicos de la física, sino en el estudiante que se está formando, ¿sí? Entonces, esas tres fases serían estas: el abordaje fenomenológico, la observabilidad de los sistemas físicos y la modelación del fenómeno. Si bien responden a esas tres tendencias que encontramos en el mundo, la propuesta que estamos haciendo para cada una de esas fases es diferente, muy diferente a lo que se está diciendo, ¿sí? Tenemos ahí unos hallazgos que hemos venido encontrando que le dan mucha más potencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, el abordaje fenomenológico,
se propone ahí pues guiar a los estudiantes para que tomen conciencia de la existencia del fenómeno. Eso es lo primero que choca, especialmente a quienes enseñan la física de manera más tradicional, porque muchos dicen, no, pero pues el fenómeno está ahí, o sea, si uno suelta las cosas y se caen, ¿qué conciencia necesita tomar? Si es que las cosas se caen, las puede ver, las puede tocar, las puede decir, ahí se están cayendo. Lo que yo digo es que todos vemos que las cosas se caen desde chiquitos, pero de ahí a caracterizar eso como un fenómeno físico hay una distancia enorme y ese camino hay que ayudárselo a recorrer a los estudiantes, ¿sí? Todos vemos la luz, todos escuchamos, todos sentimos, todos experimentamos todos los fenómenos de la naturaleza todos los días, pero eso no nos hace científicos, ¿cierto? Necesitamos una orientación específica para poder ver por qué eso es un fenómeno natural, ¿sí? Y no una cosa que simplemente pasa todos los días porque pasa, ¿sí? Eso hay que acompañarlo y eso nunca se hace. En general no se hace. En general, ni en los libros, ni en los currículos, ninguna parte se hace esto, ¿sí? Se arranca dando por sentado que el fenómeno natural existe y que si existe el estudiante ya sabe que existe. Eso es lo primero que estamos quebrando. No, señor, no existe en la cabeza del estudiante hasta tanto tú no le ayudes a construir ese fenómeno en la cabeza. Bueno, ¿y eso cómo se logra? Tenemos que conceptualizar el mundo. Hay que reflexionar sobre por qué pasa eso que está pasando, ¿cierto? Hay que desarrollar lenguaje específico. Es claro que con las palabras cotidianas no podemos. Tampoco no se trata de borrar el lenguaje cotidiano, sino de resignificar palabras, ¿sí? Hay que explorar la relación con lo sensorial, ¿sí? Con todo lo sensorial, con todos los sentidos, ¿sí? Hay que hacer construcciones conceptuales, hay que desafiar el sentido común. Este es fundamental, ¿sí? Entonces, muchos profesores de física tradicionales les cuentan a los estudiantes que la física desafía el sentido común, pero nunca les cuentan por qué o dónde radica la cuestión, ¿cierto? Sino que más bien se asume es como un tema de, oh, miren cómo soy de interesante, yo puedo desafiar el sentido común, ¿sí? Pero no es un tema de, venga, entre todos, desafiemos el sentido común, ¿sí? Bueno, entonces esa sería como la primera fase, o sea, la entrada para enseñar física es ponernos de acuerdo de qué estamos hablando. Si vamos a hablar de fenómeno natural, entonces construyamos la idea de fenómeno natural, signifiquémosla, para que ahora sí podamos hablar de un fenómeno, ¿sí? Bueno, después de eso, vendríamos a la observabilidad de los sistemas físicos. Y entonces cambiamos, digamos que en las tendencias que hay en el mundo se habla mucho de experimentación, pero esto está más amplio, o sea, yo estoy proponiendo un concepto de observabilidad del sistema, ¿sí? Porque en la observabilidad, estas ideas se las quité a Dirac y a Heisenberg y a Bohr. Ellos en sus producciones hablan de la observabilidad de la naturaleza, ¿sí? Claro, no desde un punto de vista didáctico, como yo estoy hablando, ni epistemológico, ni nada, sino que cuando ellos presentan la física que hicieron, que no tenían ninguna otra pretensión más que hablar de la física que hicieron, hablan de la observabilidad de los sistemas, ¿sí? Y eso fue lo que agarré por allá. Entonces, cuando me fui a averiguar, ¿cómo es que un físico de la cuántica, qué lógica usó para empezar a hablar de eso? Bueno, pues la lógica es esta. Entonces ellos distinguen el observador de lo observado y de el observable. Eso para mí fue uno de los mejores regalos que le agarré a Paul Dirac, ¿no? El observable. Porque en ese momento, Heisenberg, toda esa gente, habían varias escuelas, una alemana, una inglesa, una norteamericana que estaba creciendo, escuelas de pensamiento en torno a lo cuántico, pero todas hablaban del observador y lo observado, ¿sí? El observador, el sujeto que observa la naturaleza, lo observado, pues el fenómeno, la cosa que está allá, y vamos a una relación entre los dos para sacar un conocimiento. Paul Dirac introduce esto, el observable. Y entonces monta un desorden porque dice, mire, ¿sabe qué? Todo lo observado no es observable. Pero al revés sí, todo lo observable necesariamente fue observado. ¿Por qué? Porque el observable, digamos, entonces estamos varios observadores, que serían como las personas que están haciendo ciencia, o pensando el mundo, pues,
está lo observado, que es como allá el mundo, la cosa, ¿cierto? Entonces, observable A, observador A, perdón, con el observado, pues tiene una relación y saca una idea. Pero el observador B tiene otra relación y saca otra idea. ¿Cómo nos ponemos de acuerdo? ¿Tú observaste más correcto que yo? ¿O yo observé más correcto que tú? Tenemos que ponernos de acuerdo. Y no es, digamos, un convencimiento a la fuerza, sino que tiene que mediar una argumentación, ¿cierto? Para que digamos, bueno, está bien, pongámonos de acuerdo en que lo que los dos observamos fue tal cosa. No importa que yo haya observado un poco de cosas, un remanente, pues, que tú no lo observaste, no me importa, ¿cierto? O que tú observaste otras cosas que yo no pude observar, no importa. Pongámonos de acuerdo en lo que observamos los dos, ¿cierto? En qué estamos de acuerdo los dos. Y eso es el observable, porque sobre eso es que vamos a construir conocimiento científico, ¿sí? Lo otro, pues, son ideas que quedan ahí como en remojo y de repente se volverán observables en algún momento, ¿sí? Entonces, el observable, porque Paul Dirac necesitaba que le creyeran, él estaba tratando de teorizar, bueno, en ese momento todos, o sea, eso estaba revuelto, eso nadie tenía la verdad, eso estaban buscando alguna manera de dar cuenta de los experimentos, y entonces sale la ecuación de onda de Schrödinger que le resuelve un problema y tal, pero el mismo Schrödinger decía, pues mi ecuación funciona, funciona limitadita, pero funciona, pero a mí no me pregunten si la materia es una onda, porque no tengo ni idea, o sea, ¿y esa vaina qué? No, que lo resuelvan otros, ¿sí? O sea, y entonces había una discusión epistemológica y filosófica muy fuerte que sigue la fecha, ¿no? El tema de la onda partícula, ¿cómo me la imagino? O sea, eso está bien, sí, que sirve para los experimentos, sirve para la aplicación tecnológica, sirve para lo que sirve, ¿cierto? Pero ¿cómo me la imagino? No me la puedo imaginar. Si no me la puedo imaginar, es epistemológicamente impertinente. Entonces, bueno, por eso, bueno, yo ya dije lo que dice acá, ¿cierto? Que es eso lo que hay que enseñarle al estudiante. El estudiante tiene que posicionarse como un observador de algo, ¿cierto? Pero ese observador no es un observador cualquiera, es un observador que tiene criterios de observación, ¿sí? Porque yo puedo decirle a alguien que no sabe nada, decir que venga, observe qué pasa aquí, y te va a decir... Pues muy bonito, ¿cierto? Bueno, tiene criterios, toca darle criterios de observación, ¿cierto? Pero además vamos a observar algo, pero ese algo hay que ajustarlo, ¿cierto? O sea, ¿qué es lo que voy a observar? En fin, ¿cierto? Entonces, si voy a observar, por ejemplo, los fenómenos térmicos, que son los más difíciles de observar, digamos, en el sentido de... ¿sí? Y entonces voy a observar cómo se comporta un fluido cuando se calienta. ¿Qué le observo? ¿Sí? Bueno, sí, mido el termómetro para saber que se calentó, ¿sí? Pero ¿cómo observo qué está pasando allá adentro? Tengo que organizar un sistema que me permita observar algo, ¿cierto? Que me permita comparar algo contra algo para saber qué conclusión puedo sacar. Entonces, fíjense que el observador se forma, lo observado también se forma y sacar observables también se forma. Todo eso es enseñable, es lo que estamos diciendo, ¿sí? ¿Y cómo se enseña? Mire, uno puede organizar sistemas, puede enseñar a identificar variables, dependientes, independientes, parámetros, constantes. Mire, este ejercicio, yo lo he hecho inclusive con profesores de física en ejercicio y he llevado experimentación para que ellos identifiquen las variables dependientes, independientes, los parámetros y las constantes. Créanme que la mayoría de los casos los profes no saben hacer eso, los profes. Entonces, ¿cómo serán los estudiantes? ¿Cierto? Entonces, uno tiene que ayudarles, ¿cierto?, a construir definiciones compartidas, a consensuar, a comunicar, a resignificar, ¿cierto? Mire, a formular hipótesis, a planificar procesos, a comparar, validar, refutar. Todas estas son cualidades que uno puede tener en cuenta a la hora de diseñar una actividad de enseñanza a la física. Entonces, fíjense que esto es muy diferente a, bueno, voy a enseñar movimiento. ¿Por dónde empiezo? Ay, movimiento. Vectores, velocidad, cinemática, dinámica. Esa vaina no tiene sentido, ¿sí? No tiene sentido. O sea, tendrá sentido para la física ya hecha, ¿cierto? Pero en un proceso de enseñanza no tiene sentido para nadie.
lo primero que tengo que pensar es quiénes son mis estudiantes, porque ellos son los observadores. ¿Y qué necesitan? ¿En qué necesitan ser formados para observar, cierto? ¿Y qué vamos a observar? Porque no podemos observar cualquier cosa, toca mirar qué podemos, ¿cierto? ¿Y cómo nos vamos a comunicar? ¿Y qué producto vamos a sacar? ¿Y qué vamos a valorar? Etcétera. Entonces, esa sería como la segunda, que es caracterizar la observabilidad de los sistemas físicos. Y la tercera, que sería la modelación del fenómeno. Lo primero es deconstruir la idea de que el modelo matemático nos explica todo. Porque de hecho no nos explica. O sea, si tú tienes una ecuación, F igual a M por A, ¿eso qué te explica? Eso no explica nada, ¿sí? Eso da cuenta de unas relaciones que se encontraron entre varios observadores que decidieron que el observable era ese, si el sistema es ideal, ¿sí? Y que teniendo varias condiciones activas, entonces puedo hacer que la aceleración de un cuerpo aumente, si aumenta la fuerza que se le imprime a ese cuerpo, sí, solo si la masa permanece constante, ¿cierto? Entonces hay un montón de organizaciones, es decir, tengo la ecuación, pero detrás de la ecuación hay como 100 consideraciones que tengo que tener en cuenta para que esa ecuación sea válida, ¿sí? Entonces, pues no me explica nada, básicamente, ¿sí? Entonces hay que construir. Ahora, ¿qué nivel de explicación pretendo en un estudiante? ¿Sí? Entonces tengo que pensarlo, tengo que pensar qué estamos haciendo y frente al fenómeno que estamos estudiando, qué nivel de desarrollo del lenguaje científico puedo lograr con el estudiante, con el estudiante. Es decir, no puedo poner ni siquiera un estándar que tengo 30 estudiantes, quiero que todos los 30 me expliquen esto al final igual. No, no, tampoco no se puede. Hay unos que tienen unas maneras y otros que tienen otras maneras. Claro, y ahí siempre, siempre, siempre que doy estas charlas, que ya he ido por muchas partes, hay alguien que alza la mano y dice, pero si uno tiene 30, 40 estudiantes, ¿cómo hace para tenerlos en cuenta de a uno? No, es que no se trata de eso. No se trata de eso. Primero, en todo grupo humano siempre hay tendencias. Siempre. En todo grupo humano siempre hay quienes piensan de un modo y quienes piensan de otro. Si uno suma, en total no pueden haber más de 4 o 5 tendencias en el mundo. En el salón, ¿sí? Eso lo han mostrado los psicólogos cognitivos, ¿sí? Por ejemplo, los psicólogos que estudian las inteligencias múltiples encontraron 9. 9, o sea, no son infinitas, son 9 en toda la humanidad, ¿sí? Los psicólogos que estudian estilos de aprendizaje encontraron 4. 4. Y esa gente ha hecho pruebas por todos los continentes sistemáticamente, pues porque a ellos les interesa mucho saber qué tan generalizable es su teoría. Entonces, en un salón de clase, pues, ¿por qué no voy a poder caracterizar 3 o 4 tendencias de pensamiento para trabajar? ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cómo se hace esto? Entonces, claro, diría, no, es que usted le va a quitar las ecuaciones. No, 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 yo no estoy hablando de quitar las ecuaciones en ningún momento. Lo que yo estoy hablando es de construir significado y sentido para cada variable que introducimos en el análisis del fenómeno en estudio. ¿Ya? Entonces, si cada variable, si voy introduciendo de a una variable, si voy caracterizando de a un parámetro, ¿cierto? Si voy redefiniendo de a una constante, las constantes universales son mágicas en la física, ¿no? Las constantes universales son muy fundamentales en la física porque es algo que siempre se cumple independientemente, o sea, queramos o no. Y muchas veces, la gran mayoría de las veces, son ignoradas por los profesores. O sea, los profesores suelen presentar las constantes universales como un dato curioso que hay que tener en cuenta siempre y punto. No pregunte por qué eso es así. Eso, mire, yo ya lo he hecho llevo años, haciendo ese ejercicio, por ejemplo, preguntando con gente que ya sabe física. ¿Tú sabes por qué? La aceleración con la que caen los cuerpos es 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Es una caja oscura. Todo el mundo sabe el dato, sabe que es constante, sabe que hay que ponerla en la ecuación, sabe que hay que usarla porque si no, no le sale. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué la naturaleza decidió ser tan caprichosa como eso? Eso no lo sabe casi nadie. Y eso debería ser lo que uno enseña, ¿cierto? Bueno, entonces ahí
¿Cómo se hace? Pues acudiendo a otras representaciones del lenguaje científico. Porque la ecuación es una representación del lenguaje científico, una, apenas una. El lenguaje es muy rico. De hecho, es tan rico que hay una rama de las ciencias humanas que se llama lingüística. Es tan rico que te hay que estudiar el lenguaje, porque eso tiene ciencia. Entonces, cuando la gente dice, es que la matemática es el lenguaje de la física, a mí francamente, y sé que me meto en problemas cuando digo esto, pero francamente me parece que es una frase muy burda, muy simple. La matemática es el lenguaje de la física. ¿Cómo va a ser? Si hay muchos lenguajes, o sea, hay muchas maneras de hablar de lo que uno está pensando, porque entonces todo lo que yo veo en la naturaleza tengo que hablarlo en términos de una ecuación, no puede haber nada más. Hay muchas. Está bien, sí, es un lenguaje, ok, la matemática puede ser un lenguaje, ¿sí? Pero decir el lenguaje de la física me parece muy reduccionista. Hay muchas otras formas de representación del lenguaje, ¿cierto? Pues yo pongo acá unas como para que se entienda, digamos, gráficos, dibujos, diagramas, tablas, definiciones, ecuaciones, experimentos. Alguien me podría decir, no, pero todo eso son matemáticas. Depende. ¿Sí? Un gráfico puede ser de matemáticas, pero puede no ser. ¿Sí? Un esquema también. Ah, bueno, ok. Sí. Bien. Y yo me he llevado esa grata sorpresa cuando he hecho ejercicios. Por ejemplo, yo les hago ejercicios a mis estudiantes del siguiente estilo. Entonces tenemos una definición cualquiera. Me gusta el principio de inercia, me encanta, porque es que los estudiantes suelen pensar que el principio de inercia es casi como lo más obvio, como lo más bobo, pues, ¿cierto? Todo cuerpo permanecerá en su estado de reposo o de descanso, le digo, a menos que una fuerza externa actúe sobre él. Bueno, ok. Pongamos esa misma definición en otro lenguaje. ¡Ay, caramba! Claro, la primera dificultad es que no entendemos qué significa todo cuerpo, qué significa reposo, ni qué significa que una fuerza externa actúe sobre él, porque esa fuerza, ¿qué sería? ¿A contacto, distancia, mágica? ¿Qué sería? Y entonces empieza uno, cuando empieza a buscarle el significado a cada una de las palabras que están impresas en ese postulado o en esa ley, pues entonces no sabe cómo representarla de otro modo. Pero en la medida en que vamos construyendo nuevas significaciones, pues empiezan a surgir nuevas representaciones, ¿no? Y todo eso es lo que hay que investigar, ¿sí? Todo eso es investigable. Ah, ahora sí alumbra. Eso, sí, yo me estaba haciendo la ilusión de que veían ahí el puntico. Bueno, eso, por ejemplo, fomenta un sentido de participación activa. Es decir, cuando el estudiante dice, espera, a ver, aquí la cosa es como que entre todos construimos, entonces yo también quiero, ¿sí? Es muy distinta la posición a, aquí la cosa es como que dos o tres que saben mucho hablan con el profesor y los demás nos hacemos los bobos mientras pasa la clase. Es otra actitud, ¿sí? Entonces, en los estudiantes se pueden orientar diversos métodos de organización y comunicación de la información, ¿sí? Eso usualmente en una clase tradicional no se hace, no hay información para organizar. Al estudiante se le da toda la información procesada y organizada y requete contraorganizada y mire a ver qué hace con eso. Nuestra propuesta es no. Al estudiante hay que darle la posibilidad de que se sienta en acción. Y yo lo he visto en todas las investigaciones que hemos hecho, que les mostré que ya son 20 años dándole vueltas a este tema. Yo he visto cómo cuando uno le abre el espacio al estudiante para que cree, claro, eso implica que se haya creado un ambiente de clase que le da confianza, que no lo juzga y que no lo castiga, ¿cierto? Porque es que en la clase tradicional, el profesor solo con la mirada castiga a los estudiantes, ¿sí? Si hace una pregunta y alguien responde algo, por ejemplo, inusual, de una vez le lanza la mirada, que ya se sabe, que no vuelva a hablar, por favor. Claro, si hace eso ya, de ahí para allá no va a poder hacer nada fuera de lo tradicional, pero nada es nada, ¿sí? Hay que asegurarse de generar un ambiente seguro para los estudiantes, que se sientan en confianza, que se sientan que no van a ser mal evaluados si dicen lo que dicen, ¿sí? Entonces, eso no se hace con buena voluntad.
Eso se hace con formación. El profesor tiene que aprender a dominar ese ambiente. ¿Sí? Es algo que yo defiendo en mi tesis todo el tiempo. Ser profesor no es un tema de vocación. Es claro que todo el mundo tiene que tener vocación. El que barre tiene que vocación para barrer. El que es médico tiene que tener vocación. Pero no es la vocación lo que te hace profesional. La vocación te hace la vida más fácil porque estás haciendo algo que por lo menos no detestas, ¿cierto? Pero el ejercicio de la profesión es profesional. Tienes que aprender a hacer eso. Entonces, dominar los gestos que haces en la cara, eso se aprende. ¿Sí? No es un tema de actuación, es un tema de creer, de convencerse de cuál es tu rol en la clase. ¿Ya? Eso hay mucho que hablar ahí, pero pues hoy me voy a concentrar en esto. Entonces, ya para terminar les voy a mostrar tres ejemplos que, ay, se me cayó, yo sí, pero algo se cayó. Ok, entonces, sí. Entonces, voy a mostrar unos ejemplos de casos en donde hemos aplicado. Mire, esto fue una tesis de maestría en educación, de aquí de la maestría en educación, que recibió mención meritoria, Jenny Fonseca. Ella ni siquiera estaba investigando en este tema, esto ya fue una aplicación, ¿sí? Ella tenía, su tesis se llamó Desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo a partir de la enseñanza de la física. Su preocupación era, es una profesora en ejercicio en un colegio público, y ella decía, yo quiero que mis estudiantes en mi clase sean críticos, sean analíticos. Ella al principio me decía, es que yo voy a clase y los veo ahí todos como inertes ahí. Yo quiero que hagan algo que los emocione. Entonces ella se empeñó en desarrollar. ¿Cómo hago, profe? Yo le dije, mire, se la tengo. Diseñe la clase de esta manera y ahí vamos a analizar el discurso crítico y reflexivo de los estudiantes. Esta es una tesis de maestría, o sea que ella duró más o menos un año, año y medio preparando el material para ejecutarlo, ¿cierto? Y lo ejecutó más o menos en 3 meses, ¿sí? En una primera fase, después hizo 2 meses otra segunda fase. Entonces ella quiso enseñar el sonido. Y mire cómo lo organizó. Esto ya es de ella. En el abordaje fenomenológico, ella arrancó con un cuestionario con opciones que identificaban perfiles epistemológicos en torno al sonido. Eran preguntas como un cuestionario de ABCD, pero donde ninguna era incorrecta, sino maneras distintas de pensar, ¿sí? Por ejemplo, preguntaba, ¿por qué los sordos son sordos? A, porque nacieron así. B, porque, bueno, no me acuerdo las opciones, pero eran opciones todas posibles, ¿sí? Entonces, el estudiante, ¿qué va a contestar? Pues por la que conoce o la que le parece más lógica, y eso me manda un perfil epistemológico de ese estudiante, ¿entiendes? Eran 10 preguntas, todas de ese estilo, todas en torno al sonido. Con experiencias. Por ejemplo, cuando escuchas sonidos estruendosos, ¿qué sientes? A, te duelen los oídos. B, emoción muy fuerte. C, cosas que pasan, ¿cierto? Y podría, al principio los estudiantes inclusive le decían, profe, ¿y esto qué tiene que ver con física? ¿Sí? ¿A qué hora vamos a hablar de física? ¿Sí? No todo está con física, ¿sí? Es un tema de enganchar el perfil del estudiante para poder hablar con ellos de algo que les interesa, porque cuando el estudiante dice no, por ejemplo, ella relataba en su tesis, un estudiante paró la clase porque dijo, los sordos no oyen porque el hueso, no sé qué, con el término específico, ¿cierto? Se traumatizó y no puede vibrar a la misma frecuencia con la que vibra el aire. Un estudiante de grado décimo. Entonces dejó a todos, ¿qué? ¿De qué está hablando? Y entonces él decía, no, es que mi papá es sordo y a él le pasa eso. Y por eso yo sé bien el diagnóstico. Entonces fíjate que es una manera de enganchar la clase y ya todos dicen, ay, o sea que aquí uno puede hablar del papá. ¡Ah, chévere! Y entonces todos empiezan a contar sus experiencias y vamos hablando del sonido, que es el tema, ¿sí? Bueno, hizo después diálogo sobre los intereses musicales de los estudiantes y las emociones o sensaciones que despiertan, porque es real, eso es real. ¿Cierto? O sea, la música le produce a uno emociones de todo tipo. Y los efectos de la música tienen, o sea, la música tiene un efecto físico real, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ella hizo la charla, tal, 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 y después fue y les mostró un caso específico de por qué las personas los que entran en shock, ¿cómo se llama? Me olvidé el nombre. Sí, epilepsia. No pueden pararse cerca de los bafles esos grandes de concierto que los bajos les suenan ¡pum! ¡Pum! Porque el corazón de ellos entra en resonancia directa con esa frecuencia de vibración y les puede parar el corazón directamente, ¿sí? Entonces ellos les prohíben
explícitamente estar cerca de sus ambientes. Entonces, cuando ella, estamos hablando de muchas cosas que a ti te pasó, que a ti te pasó, que a ti te pasó, y ella manda esto y choca, porque entonces tenemos que hablar de física, ¿cierto? Y tenemos que hablar de una física que nos interesa saber, ¿sí? Entonces, bueno, después viene, les mandamos esa, la ayuda a construir, hicimos una imagen con muchos instrumentos musicales y un jueguito, como de match, para que ellos clasificaran los instrumentos por la forma como producen el sonido. Instrumentos de cuerda, de percusión, de viento. Ellos no lo saben, pero ellos sí empiezan a encontrar relaciones. Ah, mire, estos como que hay que pegarles un golpe para que suenen. Estos hay que jalarles la cuerda o frotarlas. Al principio no lo saben, pero poco a poco se van dando cuenta. Fíjense cómo ahí les estamos enseñando a caracterizar un sistema físico. Pero nunca se les dijo al estudiante, venga, estudiantes, ahora vamos a aprender a caracterizar un sistema físico para que ustedes aprendan a definir lo observable. No, eso no les interesa a ellos. Ese es el conocimiento específico que tiene el profesor para preparar su clase. ¿Ya? Luego nos fuimos a esta fase. Entonces ya hicieron experimentación casera, construcción de flautas con pitillos, que es un videito que tenemos por ahí. Sobre eso hubo, pues, grandes discusiones. Voy a avanzar rápido. Luego hizo análisis del movimiento de la llama de una vela por causa del sonido producido en el entorno, análisis de sonidos graves y agudos producidos en las cuerdas de la guitarra. Y mire que aquí ya va introduciendo lenguaje, ¿cierto? Entonces aquí empezamos a hablar de sonido, de producción de sonido, de frecuencias por acá, de graves y agudos, ¿sí? En esta fase se introdujeron todas las variables, ¿no? Frecuencia, amplitud, onda sonora, longitud de onda, etcétera, etcétera. Y luego en la fase de modelación fueron a estudiar las formas de propagación del sonido, pues con ayuda ya de videos y lecturas que ya tenían, miren, entre estas dos fases, que esto fue como mes y medio de clase, pues ya tenían un montón de información sobre el sonido, ¿cierto? Experiencias directas. Entonces, cuando uno llega acá, ellos están ávidos de información, ¿sí? Ya esta fase no es como, ay, llegamos a las ecuaciones, no, sino más bien cómo es que es. Veré que así entendemos más fácil, ¿cierto? Hubo una significación del concepto de vibración, de lo que vibra cuando viaja el sonido en diferentes medios, de la imposibilidad de viaje en el vacío. Sobre esto hubo ejercicios, experimentación, discusiones, videos, conceptualización de tono, timbre, intensidad en la música y en la física, ¿cierto? Y aquí cuando se mete tono, timbre, intensidad, vamos a hablar de frecuencias altas y bajas. Timbre es sumatoria de frecuencias, ¿cierto? Y gráficos en el osciloscopio que nos dan picos de frecuencias. Y intensidad, que es lo que llamamos volumen. Y entonces aquí fuimos a analizar, ahí se usó, por ejemplo, el software GeoGebra para analizar qué pasa, cómo se ve en la gráfica, ¿cierto? Cuando dos sonidos son de la misma frecuencia pero de diferente amplitud, o de la misma amplitud pero de diferente frecuencia, y etcétera, etcétera. Eso es una modelación del fenómeno, ¿ok? Bueno. Este es otro caso, también fue una tesis de maestría. Óscar Alejandro estuvo, su problema era este, resignificación de la comprensión de las ondas mecánicas para el aprendizaje del fenómeno sonoro. Él quería trabajar la comprensión. ¿Por qué? Porque en su colegio, el PI del colegio, el Proyecto Educativo Institucional, tiene como centro la comprensión. Entonces ellos trabajan, acogen la teoría de la psicología cognitiva que habla de la enseñanza para la comprensión. Entonces, él tenía el reto de enseñar la física apoyando el desarrollo del proyecto educativo institucional, ¿cierto? Y cogimos el sonido, ¿por qué? Pues porque ya estaba la otra tesis y él arrancó de ahí para hacer su propia versión, ¿cierto? Entonces, miren cómo, aun cuando siendo sobre el sonido, él hace otra cosa diferente a lo que hizo Jenny, ¿sí? Él arranca reconociendo diversas experiencias cotidianas en donde interviene el sonido mediante relatos de los estudiantes. O sea, lo primero que hace es preguntarles muchas cosas, ¿sí? Y él lleva imágenes para estimular los relatos, ¿sí? Entonces lleva imágenes, por ejemplo, de un señor taladrando una avenida, ¿sí? O de las olas del mar, el mar, ¿sí? O un pájaro. Lleva varias imágenes, las pone ahí, no dice nada sobre las imágenes, pero vamos a conversar sobre experiencias que hayan tenido en torno al sonido. Entonces, claro, inmediatamente los chicos empiezan a decir, por ejemplo, él relataba, por ejemplo, un chico dijo, ay, yo leí hace poco una noticia que decía que el sonido más desesperante que uno puede escuchar es el llanto de un bebé angustiado.
Y claro, de ahí para allá empiezan a salir otras cosas interesantes, ¿no? Luego va análisis de videos con situaciones sonoras impactantes. Primero lo hace sin audio y luego con audio, ¿sí? Y luego empieza a analizar todo lo que produce cuando le tengo audio, ¿sí? Por ejemplo, ahí muestra una de la que me acuerdo, de un volcán. Les lleva un video de la erupción de un volcán, primero sin audio, ¿no? Entonces se ve hermoso, o sea, estéticamente hermoso, ¿cierto? Después se lo pone con audio y eso es un infierno, ¿sí? Entonces ellos decían, uy, entonces, bueno, ahí hay que analizar muchas cosas. Luego va y trabaja las características del oído humano y la razón por la cual no escuchamos o escuchamos, ¿cierto? Pero ya se centra más en la parte física aquí. Ese fue el abordaje fenomenológico. Luego, en la observación, entonces, va directo a las características del sonido, o sea, él se centró aquí, la velocidad del sonido. ¿Qué quiere decir que viaja el sonido? ¿Qué es lo que viaja? ¿Y por qué podemos medir la velocidad? ¿Y por qué es esa velocidad? ¿Y por qué cambia de velocidad cuando cambia de medio? Etcétera, etcétera. Después, bueno, hacen un trabajo de representaciones del sonido y de representaciones de la velocidad del sonido, ¿cierto? Aquí ya empieza a introducir los temas de agudos, graves, suaves, fuertes, agradables, fastidiosos, ¿sí? Y observaciones sistemáticas de la ocurrencia del fenómeno. Ahí trata de ver, de hacer el fenómeno sonoro visible, porque es que el fenómeno sonoro es invisible, ¿sí? O sea, uno lo ve con los oídos, pero no lo ve con los ojos. Entonces, él trató de hacer unos montajes experimentales en donde pudiera ver cómo viaja la onda sonora, qué forma tiene la onda sonora físicamente, ¿sí? Bueno, aquí hizo este, cómo perciben la música los sordos. Ahí trabajaron una película, y se las recomiendo también, se llama Maestro de Ilusiones. Es un profesor de música, es la historia de un profesor de música que, bueno, acaba siendo profesor porque no pudo ser músico, no porque no tuviera talento, sino porque las circunstancias no se lo permiten. Pero además su hijo nace sordo, y entonces para él es muy frustrante, y al final acaba produciendo música para sordos. Bueno, eso para contarles el ambiente, ¿sí? Ya se pueden imaginar cómo sería ese ambiente de esa clase, ¿cierto? Y luego sí vamos a la modelación. Entonces aquí hace experimentación, bueno, hace análisis de imágenes en los osciloscopios, significa, hace procesos de significación de estos conceptos. Cuando yo digo procesos de significación, quiere decir lo siguiente. Quiere decir que él no llegó a decirles, mire, frecuencia es la cantidad de veces que oscila algo por unidad de tiempo. No les dijo eso, no. Lo que hace es ejercicios y experimentos para que el estudiante concluya eso, ¿sí? Cuando el estudiante concluye, le dice, eso es frecuencia. Esa es la diferencia, ¿sí? Y así con todas, con amplitud, armónicos, longitud de onda, etcétera. Y luego hace una gran socialización de las conclusiones. Él, por ejemplo, resaltaba cómo esta socialización en su curso, que eran estudiantes de grado noveno de un colegio particular, él decía, estaba muy emocionado, era de que los estudiantes querían hablar y hablar y hablar, todos tenían levantada la mano, todos querían hablar, todos querían sintetizar, todos querían ayudar a decir qué quedó de todo esto que hicimos. Y él mismo lo decía, eso yo nunca lo había visto antes, digamos que Óscar Alejandro, no sé, tal vez me esté viendo por ahí. Él mismo reconocía en su defensa de su tesis, como él como profesor, digamos que la mayor ganancia de su tesis fue toda la transformación que él tuvo como profesor en su discurso para enseñar la física, ¿sí? Las maneras que fue encontrando para relacionarse con los estudiantes de otras formas, ¿sí? Bueno, y ya es el último. Este fue de la tesis que les digo que hicimos con Luis aquí, con los estudiantes de licenciatura en física. Hicimos lo mismo, o sea, ellos tenían que pensar en una enseñanza de la física en esos tres momentos, solo que aquí la diferencia es que ellos tuvieron dos clases para prepararlo y una clase para ejecutarlo. O sea, no, creo que fueron dos clases para ejecutarlo, o sea, fue muy express, pero aún así miren lo que salió interesante. Ellos quisieron enseñarle concepto espacio-tiempo a sus colegas, eran estudiantes de séptimo semestre de acá de la licenciatura, y ellos hicieron esto. En la primera fase analizaron el texto, texto sobre la discusión entre Newton y Leibniz acerca de la razón de ser de los conceptos de tiempo absoluto y de espacio isotrópico y homogéneo.
Hay un texto que es muy bonito, es muy corto, y trae estas problemáticas así bien claritas, ¿cierto? Claro, este grupo también se había leído un libro de filosofía que se llama Filosofía de la Física de Tim Maudlin, que estamos leyendo por ahí con algunos, que trae estos temas también bastante desarrollados. Después de esa discusión, fuimos a diseñar un material elástico, ¿cierto?, en donde dibujaban formas en el látex, ¿cierto?, y hacían una analogía con el espacio deformado y las causas que lo deforman y cómo pues, se pueden hacer las distancias relativas, ¿cierto? Y también hicieron una maqueta, aquí no lo escribí por espacio, pero no solo hicieron los elásticos, sino que hicieron una maqueta en donde se, digamos, en donde cada capa no es una capa de espacio, sino una capa de tiempo. Entonces nos permite pensar, ¿cierto?, cómo esa evolución del tiempo puede cambiar de forma y nos permite entender más fácil esa relación espacio-tiempo, ¿sí? Y en la modelación, pues ellos mismos programaron un simulador que ejemplificaba la paradoja de los gemelos usando la geometría de Minkowski, ¿sí?, basado en este libro. Ah, está el libro de Tim Maudlin. Ese libro de Tim Maudlin tiene ese, o sea, tiene todos los procesos, el proceso de pensamiento paso a paso para crear ese simulador, ¿sí? Él no, cuando lo escribió no sabía que se podía hacer un simulador, sí, yo creo, pero mis estudiantes lo hicieron y quedó bien chévere, ¿sí? Y eso fue esa clase, fueron dos clases, en donde sus colegas pues quedaron muy agradecidos porque pues hubo una discusión sincera y honesta sobre el tema, todos pudieron decir lo que comprendían, lo que no comprendían, etc. Entonces, esos son ejemplos que yo les muestro para decirles que yo sí creo que es posible transitar hacia nuevas maneras de entender los procesos de matematización de la física en la enseñanza. Y creo que eso es todo. Ay, ¿cómo avanzó aquí? Ah, esas son las conclusiones. Bueno, se han ido construyendo un marco referencial que permite teorizar sobre una alternativa al diseño y desarrollo de procesos de matematización. Se han encontrado resultados que muestran sus beneficios, pues los docentes y estudiantes declaran sentirse innovando, transformando. Esto es muy frecuente en este tipo de investigación. Yo creo que la matematización de la física son procesos humanos de comprensión de la naturaleza. Son procesos humanos. En tanto humanos hay que tener en cuenta cómo piensan los humanos. Su desarrollo implica la concepción del estudiante y del docente como sujetos productores de nuevos lenguajes para sí mismos y para sus colegas. Sus resultados se pueden comunicar en una gran diversidad de formatos. Y al final, se estimula la argumentación, la inclusión, el pensamiento crítico y la reflexión. Creo que ahora sí. Gracias. Muchísimas gracias, profesora Olga. Vamos a proceder con preguntas, pero para los que están acá en la audiencia, les pediría que se acerquen un poco, porque tenemos que usar el micrófono para que quienes están en la videollamada nos escuchen, lo mismo que los que están en Facebook. Entonces, ah, pero dejo el micrófono aquí o lo pasamos así. Okay. O sea, quien quiera preguntar, hable aquí por el micrófono. Que hable ahora o calle para sí, siempre. Acá, José Alejandro. Gracias. Hace poco leí un libro sobre hacer ciencia en Latinoamérica, pues como profe, pues una de mis aspiraciones sería como que los muchachos, claro, utilicen, o, bueno, no utilicen, sino se acercan al conocimiento científico que les ayude a ser mejores personas, que tengan calidad de vida, y pues, ¿por qué no de pronto que salga un científico, no? Es una persona que lo amplio que puede ser eso. Entonces, en este libro dicen que para ser científico pues hay que tener cursos de todo, o sea, no solo de matemáticas, y por supuesto, un poco comulgando, no sé si, tal vez desde mi punto de vista, comulga con la investigación que hace la profe. En ese sentido, pues viendo como la literatura de otros países, ¿para cuándo o no para cuándo, sino cómo entonces oriente? Porque siento que es una visión occidental, ¿no? Eso es lo difícil que puede hacer hablar árabe o africano, o bueno, cuántas lenguas hay en África, donde se hable pues también de las formas en las que se puede hacer matematización. No sé si se entiende. No sé, me parece una pregunta compleja, pero entendí como varias preguntas. O sea, bueno, voy a empezar por lo último. Digamos que tú dices, esta es una visión, esta visión de la matematización de la física es occidental. Bueno, pues sí, yo estudié unos autores que son europeos, ¿no? Y esos autores pues tienen impresa una lógica
de Europa Occidental, ¿no? Pero yo diría que bueno, es que no me atrevo a decir mucho, ¿sí? Pero, por ejemplo, en este momento estoy orientando la tesis de doctorado de un estudiante de Angola, ¿sí? Ya que hablas de África, ¿sí? Y cuando yo hablaba con Josías, Josías da Silva se llama, cuando yo hablaba con Josías, ¿cómo está la situación de la enseñanza de la física en Angola y en África, pues en general? Pues él me decía, pues mal, eso está muy mal, empezando porque los hemos copiado todos los modelos europeos. Y es más, hay países en donde no ha entrado siquiera, ¿sí? Y ellos, por ejemplo, allá en Angola me decía, ya tiene una influencia cubana muy fuerte, ¿sí? Por temas políticos. Entonces ellos tienen una visión cubana, pero los cubanos a su vez tienen una visión española, ¿sí? Entonces, yo no diría que hay como, no estaría tan segura, como que hubieran unas maneras de entender la matematización muy diferentes en la esencia, en las diferentes regiones. Ahora, la manera como se desarrolla el pensamiento científico, sí, porque las culturas son muy distintas, porque el tema del desarrollo del pensamiento científico es social y cultural, ¿sí? Es decir, ¿a quién vamos a llamar científico? Eso depende de en qué país estés, eso depende de qué produzcas, eso depende de qué te pidan, ¿sí? Por ejemplo, ya en nuestro mundo occidental, que nosotros copiamos todo, científico se llama al que produce más plata produciendo ciencia y aplicaciones a la tecnología. Pues eso ya desvirtúa, ¿cierto? Ya ma manda la investigación para otro lado. Pues llamo científico, no, científico es el que produce conocimiento de raíz, que quiebra paradigmas. Bueno, sí, pero ¿y qué? Pero eso es otra cosa, ¿cierto? Entonces, eso es muy cultural, ¿sí? Entonces, bueno, ahora tú me haces la pregunta. ¿Cómo lo desarrollar científicos? Yo lo que diría es que la enseñanza de la física y de las ciencias tiene un propósito específico en cada contexto, ¿sí? En el contexto de la educación básica primaria, ¿para qué se debería enseñar ciencias? Se debería enseñar para estimular el pensamiento. Son los primeros acercamientos a nuevas maneras de entender la vida. Entonces, estimular. ¿Quién se gana cinco? El que haya quedado mejor estimulado. ¿Sí? Y ya. O sea, pero voy a la educación secundaria. Resulta que los chicos en la educación secundaria están transitando entre su infancia y su edad adulta. Y esa es una época de muchos cambios, de muchas. La cabeza de los adolescentes, eso es una turbulencia plena, total. Y entonces la física debería ayudarles a encontrar respuestas a las preguntas más trascendentales de su existencia y debería ayudarlos a ubicarse en el mundo y debería ayudarlos a saber cuáles son sus potencialidades. Y por ahí alguien tiene la potencialidad de querer ser un científico puro y pues que lo haga, ¿cierto? Pero por ahí alguien no. Entonces también le tiene que servir. O sea, es que el estudiante de la educación media cuando aprende física tiene que aprender a crecer como sujeto en la clase de física. Ya. Ese es otro propósito. Entonces evalúo de manera distinta, etcétera. Pero voy a la universidad. Bueno, ahí sí depende en qué país estemos, si hay plata, si no hay plata, cuánto tiempo. Ya son otros problemas. Entonces tengo que enfocar la enseñanza de la física a otros problemas y a otros contextos. Es decir, todo tiene que ser contextualizado. Yo creo que no podríamos dar, si bien estoy diciendo que no habrían unas grandes diferencias, qué sé yo, en el mundo, la enseñanza de la física debe ser contextualizada, o sea, debe ser ajustada a su contexto. Por ejemplo, yo aquí les mostré dos ejemplos de un contexto cercano, porque los dos fueron aquí en Bogotá, y fíjense cómo con una misma base teórica, que es una guía, cada quien hace lo que cree que le corresponde hacer. Entonces, cuando yo lanzo esta idea, yo tampoco no estoy queriendo decir que todo el mundo, literalmente todo el mundo, adopte así. No, son ideas que van estimulando, que van buscando a alguien que le encuentre sentido a eso, ¿sí? Bueno, no sé si respondí tu pregunta, porque la verdad no entendí muy bien la pregunta. Muchas gracias, profe. Bueno, por acá otra pregunta. Y para los que están en la llamada, en la videollamada, simplemente abren el micrófono cuando encuentren espacio. Pero en este momento tenemos otra pregunta de tu nombre. Sebastián. Sebastián.
Bueno, profe, digamos que siempre que yo veo esto de la matematización y en el orden en que su merced nos lo da, que es la fenomenológica, la observacional y la modelación, siempre me quedo con la duda si siempre es el mismo proceso, se toma como en ese orden, o solamente se puede hacer uno solo y ya es ganancia, digamos, si yo hago solo la modelación, o se puede iniciar desde cualquier orden y llegar a lo mismo, como aclarar ese punto, porque siento que sí suena como un paso a paso y las dos, digamos, tesis lo hacían como en ese orden, como primero esto, después esto y esto, pues para saber cómo se aplicaría, cómo se podría utilizar como toda esta teoría de la matematización. Sí, mira, mi propuesta es que ese sea un paso a paso guía, ¿sí? O sea que para mí lo ideal es que se puedan surtir los tres pasos en esa secuencia. ¿Por qué? Porque lo fenomenológico es lo que me permite enganchar con la esencia de esa personita, ¿sí? Y ya lo demás, digamos que las otras dos las podrían invertir, ¿sí? Pero lo primero no, porque es como lo más fundamental. Esa es como mi propuesta. Ahora, que si se la puedo agarrar al revés o a solo hacer una, sí, todo se puede. Todo se puede. Por eso digo yo, pues es que hay que ver el contexto, ¿sí? Suponte tú que tú llegas a un colegio y resulta que llegaste de reemplazo de otro profesor. Y ya llegaste y los chicos ya vieron un montón de física. Y tú, pues, no vas a arrancar con lo fenomenológico porque, pues, sí, ya, o sea, ya. Pues ya está surtido. Entonces tú haces un balance y dices, bueno, ¿en dónde irán? ¿Cierto? Como en dónde irán dentro de mi cabeza y arranco por donde me convenga, ¿cierto? Pero suponte tú que te vas a un colegio con inclusión y entonces hay inclusión, qué sé yo, de personas invidentes, bueno, muy diversas, ¿no? Porque la inclusión incluye personas muy diversas. Y entonces tú dices, bueno, voy a hacer el abordaje fenomenológico. Hijo de pucha, pero con toda esa diversidad, ¿cómo hacemos? ¿Cierto? Entonces puede que te resulte complejo, ¿ya? Y entonces tú digas, no, es que el experimento que tengo me sirve más como a la segunda fase. Y tú puedes hacerlo. ¿Sí? ¿Dónde está el...? Por eso yo vuelvo, insisto, esto de ser profesor es un tema de ser profesional. Porque el profesional es el que sabe tomar decisiones in situ. Decisiones que le conviene, ¿sí? Es como el médico cuando dice, bueno, voy a hacerte una cirugía para tal y tal, y te abre y dice, ay, no, no se puede, ¿y ahora qué hago? Pues le toca poner de toda su creatividad para decir cómo resuelve el problema, ¿sí? Entonces, yo doy esa secuencia porque creo que tiene un sentido y creo que puede ser una guía, pero no es para que se cumpla a rajatabla, pues, ¿sí? Eso dependerá de muchas cosas, ¿sí? Ok, ven, tenemos otra pregunta. Bien, buenas tardes. Hola, profe. Mi nombre es Jean Paul. Y la pregunta es, ¿uno cómo podría o qué criterios de evaluación podría tener para exactamente eso, evaluar esta metodología? Porque pues me surge que en un contexto de un colegio, tal vez esto sea como muy extraño para las personas. Algo así. Entonces, pues uno cómo podría sustentar esto ante otros profesores, decir, bueno, puedo evaluarlo de esta forma. Sí, esa es la eterna pregunta, ¿no? Porque eso es lo que valida lo que tú haces, ¿sí? Al fin y al cabo, los estudiantes te van a decir, bueno, pero ¿cómo es la nota? Porque aquí, bueno, podemos jugar y todo, pero si usted me va a rajar, entonces no juego más, ¿cierto? Entonces, tiene que ser muy clara la regla del juego, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se puede evaluar? Bueno, te voy a responder de la siguiente manera. Cuando uno trabaja en un colegio, uno tiene que entregar notas. Esas notas siempre son numéricas y cualitativas, siempre. En un colegio tienes que entregar el número y tienes que entregar una descripción del estado del estudiante, ¿sí? Claro, muchos profesores ya tienen esas descripciones en una plantilla que no es sino copia y pegue y salió, porque nadie va a leer eso, porque bla, 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 ¿cierto? Pero si uno es juicioso, pues uno va a tratar de dar esa evaluación cualitativa correctamente, ¿cierto? pero esa cualitativa tiene el defecto que no vale para nada. Es decir, vale para que el estudiante pueda leer y decir, ah, el profe me ve así, ¿cierto? Pero puede rajarse igual, ¿sí? ¿Qué es lo que vale? El número. El número.
Entonces tu jefe te va a pedir que entregues las notas. Tu jefe jamás te va a decir, entrégueme un relato de cómo hizo para llegar a esa nota. Eso es autonomía del profesor, ¿sí? ¿Cómo? Ah, eso además, si te lo pidiera va a decir muy bien la tarea, pero no la va a leer. No, y si la leyera, ¿qué hace con eso? Dime tú. O sea, si la leyera, ¿qué te va a decir? Profesor, venga, no enseña así que yo le voy a enseñar a usted cómo enseñar. No, no puede hacer eso. Puede hacer eso, ¿sí? Y entonces tú eres autónomo para decidir el mecanismo mediante el cual otorgas un número, ¿sí? Entonces, tú eres libre, ustedes, todos los profesores son libres. Lo que pasa es que la mayoría de los profesores no quieren ser libres, créanme, no quieren ser libres, porque es que ser libres en ese sentido implicaría ponerse a escribir la evaluación cualitativa correctamente, ¿cierto? Y a preparar la clase correctamente, y eso sería más trabajo. ¿Para qué si me pagan igual? Esa es la lógica, tristemente. Entonces, si tú eres un profesor que quiere transformar el mundo, que espero que lo seas, ¿cierto? Tú dices, no, yo voy a hacer mis vainas, ¿sí? Y nos ponemos de acuerdo con los estudiantes. Siempre hay que llegar a un acuerdo con los estudiantes de qué vale 5. ¿Quién saca 5? ¿Cierto? Entonces estamos en un abordaje fenomenológico. Por ejemplo, como el caso que les relataba con Jenny. Entonces vamos a resolver este cuestionario y vamos a discutir. De esa actividad tiene que quedar una nota, tiene que quedar una valoración o un punto o algo. Porque si no vale nada, entonces los estudiantes no hacen más nada. ¿Sí? O sea, tienen que tener claro que eso tiene que valer un punto de algo, ¿sí? O vamos a sacar muchos puntos y el que más puntos saque tiene 5 y de ahí para abajo proporcionalmente. O cada actividad la valoramos de 0 a 5 y nos ponemos de acuerdo qué es 5 y qué es 0. Si ¿Sí? 0, pues el que no vino y no justificó 0, ya se sabe, ¿cierto? 5, pues el que está aquí y participó. Los demás vamos a mirar, negociemos, ¿sí? Ya. Bueno, que entonces pasamos a otra actividad. Vamos a hacer una experimentación. Entonces estamos experimentando. Y tú ves a un chico allá. Claro, es que la evaluación, además, hay que cuando uno ya transforma el discurso, ¿cierto? La evaluación deja de ser punitiva y empieza a ser formativa, ¿sí? Entonces, claro, estamos haciendo un experimento. Entonces tú ves a unos ahí enganchados y siempre hay dos o tres allá que no nada que ver con la vida, ¿cierto? Entonces yo tengo dos opciones como profesor. O no les digo nada y les chanto su cero, ¿cierto? O me voy allá y les digo, bueno, ¿qué está pasando? A ver, hablemos, ¿qué está pasando? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cierto? Todo chico, ay, no, profesor, disculpe, es que no sé qué. O alguno te va a decir, ay, no, eso es que yo no entendí nada de eso. ¿Qué hay que hacer? Bueno, entonces vamos a negociar, ¿cierto? Entonces uno sí tiene ese poder. Lamentablemente el profesor siempre tiene poder sobre los estudiantes para lastimarlos o para estimularlos o para lo que sea. Pero si tú quieres ser brusco, tú le dices, bueno, hermano, si no va a participar en la actividad, entonces tú ya sabes cuál es su nota, ¿cierto? Pero pues lo ideal es que participemos, ¿cierto? Pero uno también puede ir sutilmente, que es mi estilo, por ejemplo. Yo jamás los amenazo con la nota, jamás. ¿Sí? Entonces yo simplemente voy y me voy ya directo con una pregunta enganchadora, me voy directo a seducirlos, ¿sí? Entonces yo me analizo el perfil. Por eso es tan interesante uno reconocer el contexto desde el comienzo para uno saber cuál es su gente, ¿cierto? ¿Quiénes son los hiperactivos? ¿Quiénes son los hiperpasivos? ¿Sí? ¿Quiénes son los criticones? ¿Quiénes son los fastidiosos? Uno los va identificando rápidamente y de acuerdo a ese perfil, pues uno va acercándose. Ahora, eso es lo que yo digo, ese es un conocimiento específico del profesor. Y por eso es que en el curso de Didáctica 2, que yo llamo la dimensión sociocultural, que fue el libro que acabé de lanzar, que me acabaron de lanzar en la Feria del Libro, en ese libro yo me dedico todo el libro a explicar cómo se le forma al profesor para tener sensibilidad en el desarrollo de la clase. Porque eso es algo que se aprende, ¿sí? Todo profesor no tiene por qué tener sensibilidad frente a las maneras de ser de las personas. O sea, toda persona no tiene eso. Eso hay que enseñárselo. Un pequeño comentario de mi parte con respecto a ese punto de la evaluación que me gusta mucho. No solamente por ser profesor, sino por alguna vez tuve alguna experiencia trabajando en temas de evaluación. Pero pues además de todos los beneficios, iba luego a mencionar con respecto a tu charla y a toda la tesis que es detrás de tu propuesta.
Pues los aspectos que me parecen muy importantes resaltar en esto de la conceptualización, de aprender la física propiamente, ¿sí? Es decir, de no confundirnos, no porque no hagan parte de, ¿no? Y como tú decías, y no porque no sea lenguaje de la física, pero una cosa es ser físico, otra cosa es ser matemático. Hay algunos estudiantes y profesores con muy buenos matemáticos, es decir, si podemos decir matemático a quien tiene mucha habilidad para resolver una ecuación diferencial, una integral, etcétera. Pero muy pocas veces se encuentra uno que son muy o somos muy buenos físicos en el sentido de hacer, digamos, este análisis, esta inspección fenomenológica para ser capaces de luego llegar al modelo como tal, es decir, a crearnos una idea, ¿no? En nuestra estructura de conocimiento de eso que estamos tratando de entender, ¿sí? Pero bueno, eso era una de las cosas, un paréntesis pequeño. Pero en relación con la evaluación, otra de las virtudes que veo, pues porque no es una metodología propiamente, es una estructuración lo que te propones de la enseñanza de la física, que de todas maneras invita en los ejemplos que mostraste, a un rompimiento paradigmático en la relación de clase, ¿sí? Que me parece muy valioso y es que haya una participación muy activa, haya mucho diálogo con el estudiante, escuchar muchísimo al estudiante, ¿sí? Eso me parece fundamental. Y para la pregunta que hacía sobre la evaluación, pues también significa eso, ¿no? Porque, es decir, estamos acostumbrados a la tradición de obtener evidencias para la evaluación basadas en reportes escritos, que no está mal, pero tenemos que reconocer el alcance que eso tiene, ¿no? El diálogo de un estudiante con una hoja de papel es muy limitado y nos puede mostrar muy poco frente a las dificultades que tiene, más que más importante, considero yo, entender las dificultades que tiene que los logros o las comprensiones que ya alcanzó, ¿sí? A mí me da más frustración, no me entiendan mal, encontrar que un estudiante lo resuelve todo bien porque no supe qué es lo que no entiende, ¿cierto? Y la idea es que el diálogo, el espacio de la clase, permita especialmente identificar esas dificultades. En el sentido de una evaluación, como decías, Olga, de una evaluación no punitiva, sino más bien formativa. Y entonces, yo entiendo la angustia o la preocupación detrás de la pregunta que tú haces, porque pues no solamente en los colegios, aquí también tenemos que dar unas notas y además nos ponen que es que un corte y que no sé qué. Bueno, yo te echo caso y soy un rebelde de la calificación, por lo menos. Acá hay víctimas mías, por ejemplo. Luis Alejandro es víctima en ese momento de sí, nos sentimos todos acá por Luis Alejandro. Pero es necesario, es decir, es muy difícil y hay que recurrir a esas jugadas a las que invita la profe Olga. Hombre, el sistema le va a pedir a uno un reporte de vez en cuando, pero se van a fijar en ciertas cosas. En ejercicio de la labor docente, profesor como tal, pues uno tiene que recurrir a, bueno, ¿cómo le doy gusto a esto sin que me genere un problema en el contrato? ¿Cierto? Pero que yo me sienta honesto con lo que estoy haciendo, en el sentido de que realmente mi clase es un valor para el proceso de aprendizaje del estudiante, ¿sí? Y mi clase le ayuda a resolver parte de ese problema del aprendizaje. Y ya entonces, así como las que sugiere la profe Olga, pues habrá muchas metodologías para la evaluación que son tan creativas como las formas diferentes de. Exacto. No te están escuchando, pero bueno. Bien, ese era un pequeño comentario. Sí, acá está, hay 22 ahora en la videollamada. ¿Alguna pregunta? Si alguien en la videollamada quiere hacer alguna pregunta, solamente abre su micrófono. Por favor, no alcen la mano porque aquí no tenemos cómo. Mientras tanto, por aquí alguien más. Mire, acá hay una pregunta. Hola, sé que pues en mi pregunta puede sonar un poco ignorante, soy de primer semestre y pues tal vez sea al
alguien de los semestres más avanzados ya sepa. Pero sí me pareció curioso lo que habías dicho, lo de diferentes idiomas o formatos de decir ciertas cosas. Ejemplo, el de todo objeto en deposo. ¿Hay qué otros tipos de idiomas o formatos ahí podrías usar para explicarla? Sí, gracias por tu pregunta, porque es muy interesante. Porque, claro, uno diría no, pero si yo voy a decir todo objeto en reposo, pues todo objeto en reposo es lo mismo en francés que en chino, que en árabe, ¿cierto? Digamos que las palabras podrían ser traducidas con un significado como cuando traduce uno algo, ¿cierto? Pero el significado de esas palabras puede cambiar de contexto a contexto, puede cambiar. Empezando porque hay culturas que tienen una relación con la ciencia diferente a otras culturas, ¿sí? Por ejemplo, la India. En la India, si vamos a hablar de, bueno, no en todos los temas, pero en algunos temas puede pasar. Digamos, en unos temas pasa en unas regiones y en otros en otras, más bien. Por ejemplo, en la India uno va a hablar de temas del espacio sideral, digamos, del espacio. Bueno, ellos tienen una relación, bueno, no soy experta en India, pero lo poquito que sé, ¿no? Ellos tienen una relación con el mundo, con la vida, ¿cierto? Muy distinta a la occidental, ¿sí? Ellos tienen en su base filosófica en la que son creados, criados, ¿cierto? Son criados para no cuestionar el porqué del surgimiento del mundo, del universo, no del mundo, ¿sí? Digamos que tiene una lógica como Dios creó el universo o la fuerza que sea que haya creado el universo, no estoy segura que hablen de Dios, pero hablan de una fuerza como que crea el universo, ¿cierto? Que es divina y que ¿para qué nos ponemos a cuestionarla? ¿Sí? No tiene sentido cuestionarla. Y eso, dicho aquí en el mundo occidental, suena un poco raro, ¿sí? Pero para ellos es absolutamente natural. Lo raro es lo otro. Lo raro es lo otro, ¿sí? Entonces, yo me puedo. Entonces, digamos que vamos a hablar de la teoría del Big Bang, de la gran explosión. Y entonces tenemos que hablar de que una masa se concentró de manera muy intensa en un espacio, bla, 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 bla. Y ellos, desde su cultura, eso les parece muy difícil de ser pensado, ¿sí? Desde la cultura. No estoy hablando de la comunidad científica especializada de allá de la India, porque tienen. Sino en general, si uno va a un colegio a enseñar física, ¿sí me explico? Yo voy a un colegio a enseñar física y empiezo a hablar del espacio y del tiempo, y ellos empiezan como de qué diablos está hablando, ¿sí? Lo mismo las comunidades indígenas. Aquí hubo un trabajo que yo conocí en un momento. ¿Entre quién fue? Bueno, ya no me acuerdo, pero sí hubo un trabajo aquí de alguien de acá que se fue a una comunidad indígena a explorar cómo entienden ellos las nociones de espacio y de tiempo. Y la sorpresa que se llevó es que no tiene nada que ver con lo que nosotros aquí explicamos y enseñamos. Entonces él pensaba que era muy fácil, ¿cierto? Que él iba y llegaba y les contaba y ellos y los niños indígenas le iban a decir, ah, sí, claro, espacio es, ¿qué? Desplazamiento es el cambio de posición de un punto a otro, es lo que le estaba tratando de mostrarles. Y él me decía, pero es que no la cogían, pero por ningún lado. Claro, porque no es porque sean brutos, no, sino porque su lógica, su manera de relacionarse con el espacio y del tiempo es muy distinta a la nuestra, ¿sí? Nosotros estamos muy acostumbrados a la medida. Por ejemplo, ese tema de entender la medida del tiempo es muy complicado cuando uno les dice, desde la física, ¿cierto? Una unidad de tiempo es igualita a otra unidad de tiempo. Y eso se llama tiempo absoluto. ¡Wow! Eso es fuerte. Eso es fuerte. Y nosotros acá estamos acostumbrados a pensar que eso es obvio. Que es obvio que una unidad de tiempo es igual a otra unidad de tiempo. Y que no importa si me voy a cualquier parte del universo, una unidad de tiempo es igual a otra unidad de tiempo. No es tan fácil, ¿cierto? Y con el tema del reposo. Ese sí que es más complicado, inclusive acá, en nuestra cultura, en este salón, ¿sí? ¿Sí? Que el reposo es relativo, ¿cierto? O sea, no hay nada en reposo, diríamos.
¿Cierto? Pero alguien podría decir, pero a ver, eso está en reposo. Y, ok, está en reposo en relación a algo. Y entonces alguien puede decir, pero ¿por qué tiene que ponerlo en relación a? Esa es una pregunta que me han hecho los estudiantes de colegio, ¿cierto? ¿Y cuál es la necesidad de poner eso en relación a algo? Si yo estoy viendo que está en reposo y me funciona verlo en reposo y puedo medir que está en reposo, ¿por qué necesito compararlo con alguien más? Y es cierto, o sea, si yo estoy experimentando aquí con esa mesa y la mesa está en reposo y me sirve, ¿para qué me complico la existencia? ¿Cierto? Pero es un tema de que si yo ya quiero que se comprenda el fenómeno, como fenómeno, sí, necesito imaginarme un sistema de referencia. Bueno, pero además no necesito imaginármelo. Esa pregunta que me haces me lleva a pensar lo que les estaba diciendo, no sé, por aquí en el curso de didáctica 1 que días. Y es que la formulación de las leyes de Newton, que no fue Newton solito, ¿cierto? Venían ya como 300 años atrás pensando en eso, ¿cierto? Descartes había hecho aportes con su sistema de referencia. Galileo, varios, venían pensando en idealizar los sistemas físicos. Es que eso fue un cambio de paradigma, ¿cierto? Entonces teníamos la filosofía aristotélica que trabajaba sobre lo que se veía pasar, ¿cierto? Él decía, las cosas tienden a moverse hacia allá. Pues, ¿por qué? Pues porque veo que tiene que moverse hacia allá, ¿cierto? Y él hacía una construcción del mundo sobre lo que veía. Pero esta gente del siglo XV, XIV, XIII, empezaron a decir, no, es que hay necesidad de idealizar los sistemas. Tenemos que imaginarnos un mundo ideal para poder pensar cómo se mueven las cosas. Y entonces las tres leyes de Newton están montadas sobre sistemas idealizados. Y esos sistemas idealizados son meramente matemáticos. Es un lenguaje matemático. Ese es un lenguaje matemático. La manera como se organiza ese sistema. ¿Sí? Y entonces es un lenguaje que no responde a la observación natural de la naturaleza, ¿sí? Espontánea de la naturaleza, sino es un lenguaje que responde a una organización mental. Y entonces yo tengo que enseñarle a mi estudiante a hacer esa organización mental para que se pueda imaginar lo que yo le estoy queriendo explicar. Por eso cuando digo un objeto está en reposo, a ver, primero tengo que hablarle de sistemas de referencia, ¿cierto? De mundos inerciales y no inerciales. Tengo que hablarle por qué podemos de centro de masa, de centro de gravedad, para poder hablar de que todo cuerpo, o sea, todo cuerpo con distinta forma y distinta masa y distinta cosa, lo puedo representar en un punto. Fíjese que todo eso es una organización matemática. ¿Sí? Entonces no es tan simple. De hecho, es muy complejo y de hecho cada quien se hace una imagen propia en su cabeza sobre eso mismo que estamos diciendo. Eso solo en este salón. Ahora, si nos vamos a distintas culturas, pues eso, uf, se explota. ¿Sí? Gracias, profe Olga. Hay una pregunta aquí en la videollamada. Juan Sebastián Manrique, adelante. Ah, la escribo. Ahí está. Te escuchamos. ¿Cómo se está trabajando dentro de la academia en el sentido de la enseñanza? El hecho de unir, entre comillas, esos dos grandes mundos, que yo desde la física, como físico, pueda entender el fenómeno, pueda describirlo y demás, pero aparte de eso, no quedarme solamente en el concepto, sino yo también poder llegar a una formulación matemática rigurosa y poder realizar dicha formulación, ya que pues, en mi experiencia personal dentro de este grado que yo estoy realizando y de las diferentes charlas que puedo tener con varios docentes y colegas míos de estudio, me he dado cuenta que como que hay un vacío gigantesco, ¿sí? Hay una grieta grandísima en el sentido en el que yo entiendo muy bien el fenómeno, yo entiendo muy bien esto, yo entiendo no sé qué, pero a la hora de escribirlo, a la hora de generar un
Ok, Sebastián, una preguntita. ¿Tú qué estás estudiando? En física. Ok, bueno, gracias. Bueno, mira, es que tú dijiste varias cosas, hiciste varias afirmaciones que son exactamente lo que yo cuestiono, ¿sí? O sea, primera, que nació la física y después nació la matemática, como que la matemática vino a salvar a la física, ¿cierto? Porque vino a darle cómo hablar y de qué hablar. Para mí eso es falso. No, no es así. La física es la física y necesita, es decir, cuando uno está estudiando un fenómeno físico, por ejemplo, como yo hago en la propuesta que estoy haciendo en la primera fase, ¿cierto? Cuando uno toma conciencia de que el fenómeno físico existe y empieza a estudiarlo, empieza a tener la necesidad de hablar de ese fenómeno. Y cuando tiene la necesidad, necesita nuevas palabras para decir, o necesita palabras más precisas para representar lo que está observando, ¿cierto? Pero no solo necesita palabras, también necesita esquemas, también necesita organizaciones mentales que te permitan hablar de ese fenómeno. Y ahí es donde yo decía, pues, los físicos, hablando de los físicos de la historia, no de un estudiante de física que es muy distinto a un físico en la historia, ¿sí? Pero hablando de los físicos de la historia, los físicos no fue que dijeron, bueno, ahora yo soy físico. Bueno, oh Dios, un matemático que venga y me ayude. No, eso no fue así. O sea, los físicos van observando la naturaleza y van supliendo sus necesidades, ¿cierto? Entonces, ¿por qué Newton jamás usó un Hamiltoniano? Pues porque no se había inventado eso en esa época, ¿cierto? ¿Por qué Galileo no usó los espacios de Hilbert? Pues porque no se habían inventado en esa época. O sea, ¿y él qué usó? Pues lo que tenía a la mano y se inventó lo que tenía a su alcance para poder describir el fenómeno que estaba observando. ¿Por qué los otros sí lo usaron? Pues porque ya estaban inventados, ¿sí? Pero los matemáticos, por eso es que enseñar matemática es tan diferente de enseñar física. Porque los matemáticos trabajan en abstracto 100%. O sea, la matemática es una disciplina 100% abstracta. Entonces, un matemático puede deleitarse dentro de su cabeza con toda la lógica que le quepa. Ahora, ¿que eso tiene aplicación en la vida real? No, no, eso no tiene que tener aplicación. Eso no tiene que servir para nada más que para desarrollar la lógica. Por eso el matemático, pues, le tiene sin cuidado si eso sirve para algo. Con que sirva para demostrar una lógica de pensamiento suficiente. Ahora, que un físico, un químico, un biólogo, un sociólogo, quiere usar eso que el matemático escribió, eso es otra cosa, úselo para lo que quiera, ¿sí? O no lo use, también puede, ¿sí? Entonces, no es cierto que la matemática haya venido a salvar a la física, digamos. Es una relación que se ha ido construyendo todo el tiempo en función de las necesidades, ¿sí? Los matemáticos, inclusive, hoy en día, por ejemplo, la didáctica de la matemática, ¿de qué se trata? Pues de que los matemáticos hagan esfuerzos por buscar aplicaciones de lo que están pensando y enseñen la matemática basada en aplicaciones reales, que es un reto enorme para los matemáticos. Pareciera increíble, pero a ellos les parece que es dificilísimo buscarle aplicaciones a las matemáticas, ¿sí? Bueno,
Y lo otro que dices, digamos, entre el bache que existe, que tú encuentras en la manera como te enseñan, entre la física como tal y las matemáticas, pues sí, es que ese es real, ese es el problema exactamente que yo estoy tratando de atacar con este tema, y ese problema no se va a resolver nunca mientras se siga enseñando la física del mismo modo como se está enseñando, que el episodio que tú describiste es tal cual, así, ese es un episodio tradicional de enseñanza de la física. Entonces vas a ver el movimiento armónico simple y de una vez te botan la ecuación y de una vez te dicen qué hacer con esa ecuación. ¿Dónde hubo una comprensión de qué es lo que está pasando ahí? ¿Dónde hubo una comprensión de siquiera por qué es esa ecuación y no otra? ¿Sí? ¿O por qué usarla de esa manera justo en ese momento? No hubo, y como no hubo esa comprensión, por eso a ti te queda un bache, a todo el mundo le queda ese bache, en general a todos. Por eso es que los estudiantes en los colegios siempre dicen, uy, física, no, no, ni me hable, ¿cierto? No, ni me hable de esa cosa que no entiendo nada, no me hace ningún sentido. Y los estudiantes que están estudiando física y aún licenciatura en física, seguimos con el mismo problema. Yo sé que soy muy fuerte y lamento meterme con los colegas que enseñan física, ¿cierto? Yo no enseño física, yo enseño didáctica de la física, enseñaba física. Pero digamos que enseñe didáctica de la física no quiere decir que no hable de física. Yo me la paso, de hecho, hablando de física en mis clases, solo que de otras maneras. Pero la enseñanza de la física sigue siendo muy tradicional, en general en el mundo entero, en general en el mundo entero. Es muy poquito lo que se ha avanzado en transformaciones, ¿sí? Hay tendencias, como yo les decía, en Estados Unidos hay tendencias de meterle experimentación a lo loco, a todo. Claro, eso tiene un efecto, cierto efecto innovador, pero no es que resuelva el problema, ¿sí? En Europa tienen tendencia de hacer todo por proyectos. Bueno, eso tiene un efecto que por lo menos ya no es lo mismo de siempre, ¿sí? Pero tampoco resuelve el problema. Y ahí vamos, ¿sí? Gracias, profe. Preguntan para escribir por acá el nombre del libro que recomendaste. Dicen que por para sobre cómo abordar la enseñanza. El de la dimensión sociocultural, ¿eh? Sí. Pues el libro se llama Dimensión Sociocultural de la Didáctica de las Ciencias Naturales. Se llama así. Y está en la editorial UD, en la página web de la editorial UD. Y fue lanzado en esta feria del libro, para que lo sepan además. Bueno, dimensión sociocultural de la didáctica de las ciencias naturales. De las ciencias naturales. Ok, todavía tenemos tiempo para tal vez una pregunta más, un comentario. Obviamente, aló, ¿ahí me escuchan? Sí. Bien, entonces, ¿qué más, profe? ¿Cómo estás? Mi nombre es Diego y la pregunta va relacionada a que es muy interesante cómo propones por las fases el proceso de enseñanza. Dentro de las fases hay que, yo también voy contigo en que se le da muchas veces ya la estructura al estudiante y solo es como complete lo que falte. Ya sabe lo que tiene que hacer, ¿no? Ya se le planteó el esquema y pues el profesor básicamente es, le paso el taller y su merced siga las instrucciones y complete. Lo interesante de tu propuesta y es cómo hago que el estudiante se interese porque realmente llegue a algo estructurado. Y ahí está el gran problema, es decir, cómo yo llego a que el estudiante necesite realmente hacer una gráfica para entender lo que pasa. O una tabla. Entonces, va más como tú ves desde ese ámbito de importancia. Esa pregunta me gusta. Porque se me olvidó decir una cosa. Creo que es que hoy me quería centrar solo en esa idea, ¿no? Pero esa propuesta yo la tengo en lo que yo defiendo, mi tesis es que el desarrollo, la formación del pensamiento didáctico del profesor, para que sepa hacer todas esas cosas, ¿cierto? Tiene que ser dimensional, ¿sí? Es decir, que hay varias dimensiones, o sea, que no solo con una cosa, ¿sí? Es como cuando digo largo, alto y ancho, para que exista el espacio tiene que haber largo, alto y ancho, con una sola no me sirve, ¿sí? Tienen que tener todas, es lo mismo. Entonces yo hago una analogía, digo, el pensamiento didáctico del profesor tiene que ser desarrollado en al menos tres dimensiones, y pongo tres porque me gusta el tres, o sea, me parece que me permite hacer la analogía. Pueden haber más dimensiones. De hecho, las hay. Hay otros teóricos que han hablado sobre otras.
pero a mí me gustan esas tres. Una es en relación a la disciplina de la física, es decir, cómo le enseño al profesor a repensar la física, repensarla, o sea, pensarla otra vez, construirla para su propia cabeza. No solo que sepa recitarla muy bien, sino que la construya en su propio lenguaje. Es decir, yo me sueño un profesor y cuando hago los ejercicios de física en mis clases, yo me esfuerzo por lo siguiente. Yo trato de que el estudiante, cuando me va a definir algo en física, por ningún motivo me lo defina como está escrito en el libro. ¿Sí? Y cuando el estudiante me lo define como está escrito en el libro, que ya me lo sé de memoria, no le valido esa respuesta. Tiene que encontrar otra manera de hablar de eso, la suya propia. Y bueno, y ahí hay muchas cosas que yo trabajo desde la historia, la filosofía y la epistemología para esa dimensión, ¿cierto? Pero hay otra dimensión, que es la dimensión social y cultural. Y es, tú me dices, ¿cómo hago para enganchar al estudiante? O sea, para que a él le interese. Claro, es que tú tienes que, digamos que tú estás pensando sobre la enseñanza de la física aquí, tienes que saltar e irte por allá, para otro lado, ¿cierto? Porque aquí es, bueno, tengo unos estudiantes a los que tengo que enseñarles física. Voy a tratar de agradarlos, cual payaso, ¿cierto? Voy a tratar de hacer algo que les agrade, que los entretenga, porque es que yo soy el que sé física y ustedes son los que no saben física, y pues yo tengo compasión, ¿cierto? Y quiero ayudarlos, y empiezo... No, eso no funciona, así no funciona. Tienes que irte para otro lado. En otro lado es, venga, y esta gente, ¿por qué querría aprender física? ¿Qué rayos haría que quisieran aprender física? Yo parto de la base de que no quieren, porque es la realidad, ¿cierto? La mayoría de los estudiantes en los colegios no quieren aprender física. ¿Por qué van a aprender eso tan aburrido, tan harto? No tiene sentido, no sirve para nada, todo el mundo se rasga. Yo tengo que ser consciente de esa realidad. ¿Por qué haría que ellos quisieran aprender física? Y entonces me toca ponerme a pensar. Ah, bueno, aquí tengo unos chicos, por ejemplo, por decir algo, voy a poner un ejemplo estrambótico, ¿sí? Estos chicos les encanta el arte. Yo los veo todo el tiempo con su guitarra, tocando, ellos la ciencia, ¿no? Venga, Chino, le cuento por qué le interesaría. ¿Sabe por qué le serviría aprender física? ¿Sí? Porque usted entendería mejor cómo funciona su guitarra y le podría sacar un potencial ni el berraco eso. Entonces empiezo a conectar con intenciones de vida del estudiante y a crear un ambiente de clase que le cree la necesidad a los estudiantes, de manera amable, de aprender la física, ¿sí? Y bueno, eso tiene que ver con... Ahí, por ejemplo, en ese libro yo hablo desde lo antropológico, desde lo sociológico, desde lo psicológico, ¿cierto? Desde lo lingüístico, desde lo social, desde lo educativo, desde lo político. Todas esas dimensiones tengo que tener en cuenta para esa dimensión social y cultural. Pero está la otra dimensión, que es esta que estoy hablando acá. Y es cómo transformo mi discurso en la clase, el discurso de la... ¿Cómo lo transformo? ¿Cómo lo vuelvo otra cosa? Y ahí yo parto de la base de que lo primero es imaginar otras maneras de entender la relación entre matemática y física. Pero ¿cómo se ejecuta? Que es la pregunta que tú haces, otra concreta, ¿cierto? Bueno, sí, muy bien. Pero eso cómo lo llevo allá a la materia pura, ¿cierto? Bueno, yo desarrollo una teoría en torno a tipologías de experimentación, tipologías de TICs y tipologías de literatura. Esas tipologías, cada una se diferencia de la otra porque te permiten desarrollar una cosa específica en la clase, ¿sí? Entonces, digamos que tú dices, bueno, yo veo a estos chicos como muy, muy flaquitos de argumentación, o sea, no los veo como que saquen más palabras que lo básico, ¿cierto? Entonces necesito estimular la argumentación. Bueno, hay una tipología de experimento que se llama el experimento discrepante que hemos mostrado en varias investigaciones que estimulan la argumentación. De hecho, Kevin está trabajando aquí ese tema, ¿sí? Claro, no es tan fácil como que me llevo el experimento y ya se estimula la argumentación. No, eso requiere una formación específica. Pero lo que yo he venido a encontrar, por ejemplo, en esa línea de tipologías también tenemos ya casi unos 5 trabajos de grado donde hemos mostrado cómo las líneas argumentativas se enriquecen mucho en torno a un experimento discrepante. Entonces, si yo estoy en una fase, por ejemplo, como el abordaje fenomenológico, y quiero que los chicos hablen sobre algo que les puse y no veo que eso, como que, vayan, le mando un experimento discrepante porque yo sé que eso sí estimula eso. ¿Sí me explico? Para casar
O sea, todo tiene su conocimiento específico, ¿sí? O sea, no, eso no te va a salir, la respuesta no te va a salir así como que me siento a pensar y a ver qué se me ocurre, no. Hay que leer, hay que estudiar, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias, profesora Olga Lucía Castiblanco Abril. Yo creo que ya la dejamos descansar, faltan 4 minutos para las 4 de la tarde. Muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado, por las preguntas, a quienes estuvieron en la videollamada y a quienes nos están escuchando y nos van a escuchar luego en Facebook. Entonces, agradezcamos de nuevo a la profesora Olga con un fuerte aplauso, por favor. Y se me olvidó agradecer a alguien muy importante para que el coloquio funcione, a nuestro monitor Luis Alejandro. Muchísimas gracias a Luis Alejandro. Nos vemos la próxima semana en el mismo canal, a la misma hora, o si lo cambiamos según lo que anuncie la publicidad. Una feliz tarde para todos. Muchas gracias.